Prassir, é, Carlos é Pesquisador na Universidade Complutense de Madrid, onde ele também oferece aulas. Ele é membro do Seminário Nietzsche é, da Complutense, da rede internacional de estudos nietianos e do, do grupo é, Corpo, linguagem e Poder: Leituras Contemporâneas a partir de Nietzsche. Atualmente, o Carlos ele realiza uma tese de doutoramento sobre a influência de Stendhal em Nietzsche. Ele já publicou artigos sobre esse tema, como Nietzsche lê de l'amour de Stendhal de 2018, que também será o objeto da sua apresentação hoje, intitulada Stendhal e Nietzsche. recorriendo siglos de alma europea. Bueno, Carlos, eh, muchas gracias por estar hoy con nosotros y te doy la pues, palabra. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la organización de este evento tan, tan bonito. También darle las gracias a Óscar y a todos los colegas del seminario Nietzsche y obviamente también a todos los integrantes de, de tu grupo. Del Grupo de, de Estudios Nietzscheanos de Sao Paulo. Bueno, voy a empezar mi, mi intervención. Eh, todo empieza, mm, bueno, yo eh, el punto de partida que me he propuesto es una epístola, una epístola de Franz Oberbeck de, del febrero de 1887, donde Nietzsche dice haber descubierto a Stendhal a los 35 años. Eh, según esta carta. Es decir, según este carta, entre principios-mediados de 1879, eh, Nietzsche se tropieza casualmente, caminando por una, eh, ojeando libros por una librería, con la novela Le Rouge Lenoir, El Rojo y el Negro, despertándole una alegría extraordinaria. ¿no? Y esa alegría se debe a que con la lectura de unas cuantas hojas de este libro, pues parece ser que descubre que hay alguien que es similar a él, es decir, que un pariente, dice. Se despierta en él un instinto de afinidad, un instinto de, de parentesco, ¿no? como luego también le sucederá con eh, Memorias del subsuelo eh, de Dostoyevsky. Bueno, la primera pregunta que, que, que me he hecho es: ¿Cuál es el tipo de parentesco que hay entre, entre Nietzsche y Stendhal? La respuesta dependerá de dónde coloquemos el foco, es decir, si ponemos el foco en una serie de misivas. Eh, donde aparece Stendhal asociado con Dostoyevsky y Paul Bourget, pues obviamente el, el, el elemento, el gen distintivo eh, que hace que sean una familia, pues es la psicología, es decir, la peligrosa inmersión en los subterráneos del psiquismo. Con, junto con, toda, con todo ese abanico de virtudes o de disposiciones o de habilidades que tal inmersión psicológica requiere. ¿no? Por ejemplo, la pasión por el conocimiento, la probidad, la crueldad cognoscitiva, etc. Etcétera, etcétera. Obviamente este es un punto uh, fundamental para entender eh, la, la familiaridad con, con Stendhal, pero me gustaría poner el énfasis en otro lugar eh, eh, y es en el hecho de que Stendhal pertenece, según, según Nietzsche, a una élite, que es la de los buenos europeos, que es una élite eh, que está determinada por una espiritualidad emancipada de, de los vínculos de pertenencia, es decir, de, lo, de las opiniones, de los prejuicios epocales, y por tanto es como una especie de conciencia flexible y abierta. Eh, para apreciar el mundo de muchas distintas maneras y también para ensayar o experimentar nuevas formas de vida, ¿no? con, con metas más singulares y más eh, eleve, elevadas. ¿no? Eh, me gustaría leeros eh, los fragmentos eh, a, los que, a los que me refiero. Eh, por ejemplo, en, en Más Allá del Bien y del Mal, en 254, Nietzsche dice sobre Stendhal, hombre singular. Anticipador y pionero que, con un tempo napoleónico, recorrió su Europa a través de numerosos siglos de alma europea en calidad de rastreador y descubridor de esa alma. Hicieron falta dos generaciones para alcanzarlo de algún modo. Bueno, este fragmento del aforismo 254 de Más allá del bien y del mal eh, tiene un fragmento hermano que está en los fragmentos póstumos. Que es del 85, el 359 de los fragmentos póstumos, que dice así: Estendal, el último gran acontecimiento del espíritu francés que ha marchado con un tempo napoleónico a través de su desconocida Europa y al final se encontró solo, terriblemente solo, porque se han necesitado dos generaciones para acercarse a él. Ahora, como ha quedado dicho, él tiene el mando. Él es el capitán de los más elegidos y quien está dotado de sentidos finos y audaces, curiosos hasta el cinismo, lógico por casi por hastío, adivinador de enigmas y amigo de la Esfinge como todo europeo de nacimiento, tendrá que seguirlo, que lo siga lleno de vergüenza por, a, por detenerse ante los secretos que tiene la gran pasión. Bueno. Lo que a mí me parece importante, lo que quiero hoy resaltar de estos fragmentos, es que no solo nos ofrecen información valiosa sobre la recepción de la obra de Stendhal, sobre su caracterización, sino que también nos ofrecen indicaciones importantes para ampliar ese concepto que es el de buen europeo. El de los europeos del futuro ¿no? eh, nos dice en estos dos fragmentos que he leído nos dice que stendhal es un descubridor del alma europea descubridor de la, no simplemente un buen europeo sino un descubridor del alma europea amigo de la esfinge adivinador de enigmas alguien que se detuvo ante los secretos de la gran pasión y que precisamente por todo ello eh, tiene, tenemos que seguirlo él tiene el mando, capitán de los elegidos. Bueno, yo creo que para entender una de las uh, facetas de esta recepción de Stendhal en Nietzsche, es importante aclarar la expresión descubridor del alma europea. Decir, ¿Qué significa descubridor del alma, del alma europea? Bueno, yo creo que se está refiriendo a tres facetas que están en la obra de Stendhal. ¿Mm? Una que es que Stendhal se abre a una gran pluralidad de perspectivas que conviven en el espacio europeo, eh, tanto en el espacio como en el tiempo, tanto en la geografía europea del, de su presente como en la Europa del, del pasado. Eh, otra cuestión que también me parece determinante y que, y que eh, clarifica muy bien por qué es un descubridor del alma europea es por haber examinado todas estas perspectivas desde un criterio que podríamos decir extramoral que es el de la felicidad y el del amor-pasión. Son dos conceptos claves. Y por haber desarrollado una uh, subjetividad más amplia, más flexible, más artística, que siempre está en guardia con cualquier posibilidad de aclimatarse. ¿No? Es decir, eh, por tanto, estos son los tres, digamos, los tres ejes que a mi parecer están en juego a la hora de entender por qué Nietzsche considera que Stendhal es el descubridor del alma europea. Por tanto, voy a tratar de explicar estos tres ejes. Una de las facetas estendalianas que, 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 que más interesa a Nietzsche es las comparaciones que Stendhal establece entre las maneras de interpretar y de habitar el mundo de los pueblos de Europa que visita. En este sentido, no son pocos los préstamos que el filósofo toma de este flaner, ¿no? Que, que, que no solo fue un viajero Curioso por hobby, sino también fue un viajero digamos que recorrió Europa a las órdenes de Bonaparte. Es decir, conocido, se recorrió toda Europa de, de, de abajo hasta arriba, ¿no? desde, desde Nápoles hasta, hasta, hasta Moscú. De hecho, estuvo Stendhal en, en el famoso incendio de Moscú y en la famosa retirada. ¿no? Bueno, lo que, pero lo que a mí me parece llamativo y lo que estoy seguro que es. Probablemente Nietzsche no, no dejó pasar por alto, es que eh, el viajero Stendhal eh, no se acercó nunca a los pueblos que visitaba eh, manteniendo indemne su, su identidad, es decir, con la prepotencia del conquistador napoleónico o, o ilustrado. ¿no? Decir, nunca se acercó a los pueblos que visitaba, a sus costumbres y a su moral, desde el sistema de prejuicios, prejuicios propios. Precisamente, si en algo se caracteriza estendal es por su plasticidad a la hora de colocarse en la perspectiva del otro, ¿no? es decir, de abandonar la mirada propia y examinar lo propio con la distancia y extrañeza que proporciona una mirada extranjera o foránea. ¿no? Yo creo que, eh, no puedo poner aquí el ejemplo, pero el rojo y el negro, si, si, recorda, si alguno de ustedes ha, ha leído el rojo y el negro, recordará. Que en las primeras páginas, el narrador omnisciente eh, es alguien que desconoce el territorio que nos va describiendo, y ese territorio es justamente Berriers, que en realidad es Grenoble, el lugar donde nació Stendhal. Es decir, él describe su ciudad natal desde una perspectiva extraña, ¿no? distanciada y extraña, ¿no? un poco en la línea de la revolución sociológica que establece Montesquieu, ¿no? eh, la, de, la de desenmascarar. Digamos, eh, los eh, elementos absurdos y los elementos cómicos desde la mirada del extranjero, ¿no? como ocurre en las cartas persas ¿no? eh, en Roma, Nápoles y Florencia, obra, obra que, por cierto, Nietzsche tilda de riquísima y que además la obra que Nietzsche lee continuamente, desde 1880 hasta 1885, hay continuamente en los fragmentos póstumos uh, menciones a esta obra. Eh, nos, 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 nos muestra un buen ejemplo ¿no? de cómo él retrata el carácter cómico, el carácter vanidoso, el carácter impotente de los franceses, incluso de los alemanes también, desde una perspectiva italiana, es decir, como que adopta ¿no? la máscara de la extranjería para mostrar, eh, para radiografiar y analizar el carácter absurdo de lo que en un principio es su moral. ¿no? Yo creo que hay un el profesor Sánchez Meca, que es un profesor, no sé si lo conocen ustedes en Brasil, pero en España es muy conocido, un especialista nietzscheano, eh, caracteriza el buen europeo de la siguiente manera. Dice: eh, El buen europeo es aquel que sale de su ensimismamiento. Le gusta alterarse, no en el sentido de una expansión o conquista de, lo, de otros pueblos, sino en el de una experiencia e inclusión de lo otro en los confines internos. Bueno, yo creo que Stendhal es el ejemplo claro de este tipo de movimiento y de flexibilidad en el manejo de las perspectivas. ¿no? A Stendhal le fascina tiene un placer, Starobinsky también lo dice, tiene un placer en transformarse, es decir, en adoptar perspectivas ajenas, en desubicarse. ¿no? De ahí que en él haya una ausencia total de chauvinismo. ¿no? Eh, eh, hay una frase en el Romana y Florencia que dice Para quedar bien con el honor nacional habría que mentir siempre Y cuando miento me aburro eh, Nietzsche además, como se revela en otra carta a eh, No voy a estar aquí poniendo todas las referencias porque si no sería muy largo No pasó por alto el, el epitafio que ideó Stendhal para encabezar eh, bueno, pues, eh, digamos, su lápida. ¿no? Eh, Stendhal eh, quiso que se le enterrara y así se le enterró eh, en Montmartre, en, en, el, en el cementerio, Arrigo Baile, Arrigo es decir, Arrigo con el dialecto milanés, Arrigo, no en, porque es Henry, ¿no? Arrigo Baile, milanés. Vivió, escribió, amó. En esta alma adoraba Cimarosa, un italiano, Mozart, un alemán, Shakespeare, un inglés. Es decir, es un claro ejemplo de conciencia cosmopolita. ¿no? Bueno, pero eh, Stendhal no solo eh, es eh, un buen europeo por esto, ¿no? que ya, en verdad ya es suficiente ¿no? también para serlo, pero, sino porque observa las costumbres eh, desde, y, y no solo las observa, sino que también las compara, las distingue y establece jerarquías. En función de un nuevo criterio, de un criterio muy suyo, que es el de la felicidad. Si su pueblo predilecto es el italiano, por ejemplo, es porque según él sus costumbres, su moral, sus hábitos permiten que en su vida se extraiga la vida el mayor, la mayor suma de felicidad, ¿no? que lo que ocurre entre franceses, italianos o alemanes. ¿no? Eh, de hecho, Stendhal no simplemente compara diversos, diversas naciones, sino que también compara la manera de ser y la manera de buscar la felicidad específica de eh, los pueblos que están en el territorio italiano, ¿no? Distingue entre cómo busca la felicidad los napolitanos, los piamonteses, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, eh, digamos, los que están en la cumbre son los milaneses, ¿no? Y dice es el conjunto de sus costumbres, dice Stendhal, la naturalidad en las maneras, la campechanía, el gran arte de ser feliz que aquí se pone en práctica, con el encanto adicional que no saben que sea un arte. Es decir que digamos la felicidad siempre tiene que ver con un punto de reflexión, ¿no? Es decir si la reflexión a veces incluso entorpece. Cabe puntualizar, por tanto, que para Stendhal la felicidad no tiene nada que ver con el placer físico o con el reconocimiento o con la taraxia o, o con algún tipo de aquietamiento del deseo al modo schopenhaueriano. ¿no? Eh, la felicidad siempre suele ir de la mano con la irrupción y desarrollo de las pasiones, concretamente del amor-pasión, ¿no? como tú has dicho. Eh, eh, es el concepto central del, del amor. Del, del... Es decir, eh, la felicidad tiene que ver con la afirmación, con la intensificación de las pasiones, ¿no? lo cual implica siempre obstáculos, siempre distancia y obstáculo. ¿no? Eh, y la felicidad siempre se alcanza uh, en una situación en la que el sujeto está en riesgo de destrucción. ¿no? Eh, esto eh, es importante, ¿no? Si en el norte, eh, según Stendhal, varios factores impiden la felicidad, eh, se, de, se debe precisamente a la vigilancia opresiva de la, de la religión y también al afán de ganarse continuamente la buena opinión del vecino, de ajustarse al buen tono, fenómenos todos estos que, según Stendhal, eh, caracterizan a las sociedades democráticas. ¿no? Stendhal denuncia continuamente, denuncia en todas sus obras el miedo cada vez más oprimente de los individuos por individualizarse, es decir, por diferenciarse. Por tanto, aquí eh, fíjense ustedes el, el, el nexo ¿no? con Nietzsche. ¿no? Es decir, el tal temor al ridículo, a ser distinto, a resultar vulgar, obliga al sujeto a negar su naturalidad, a negar la Carta de Ciudadanía, sus pasiones y al fingimiento de modelos conductuales ya homologados por la opinión. ¿no? Como por ejemplo, en el amor dice: en Francia, la planta llamada amor, que es el amor-pasión, tiene miedo al ridículo y queda ahogada por las exigencias de la pasión nacional, que es la vanidad, no llegando nunca a su pleno desarrollo. Si ustedes quieren, que desarrolle, si quieren ustedes ver ejemplificado esta, este acerto, esta tesis, vayan ustedes al rojo y el negro y en el rojo y el negro encontrarán, un, al menos en gran parte de la novela, una. una un, un fresco de, de la vida mecanizada, ¿no? no tanto por la división del trabajo, sino por el, por el peso que tienen los usos y costumbres dentro de la sociedad parisina. ¿no? Eh, hay un Auerbach en, en Mimesis, analiza esta, esta atmósfera uh, que, de hastío ¿no? que se da, por ejemplo, en el Salón de la Molle. Eh, que es, un, es, un, es una parte importante del rojo y el negro, es un salón parisino, allí eh, se da un fenómeno político-espiritual que eh, depende de, de una especie de violencia moral, moral sobre la vida, ¿no? sobre las pasiones. ¿no? Hay como un secuestro de fuerzas, hay una confiscación de la vida por parte pues yo que sé, de la nobleza, de la, de la congregación y de la tiranía omnipresente crítica. En cambio, en el sur, eh, la tolerancia con respecto a las pasiones y con respecto al cuerpo, eh, eh, la to esta tolerancia con respecto a las pasiones es eh, inversamente proporcional con la presencia del otro y de la moral en la conciencia individual. ¿no? Eh, como de sus estimados milaneses que antes he mencionado, Stendhal dirá que siempre dicen lo que piensan, que no imitan modelos, no piensan en el vecino, ni temen al ridículo. Van al teatro solo para entretenerse, bromear y hacerse la vida más jovial y liviana. Bueno, no es este el lugar para mostrar todos estos préstamos que Nietzsche toma de Stendhal con respecto a las diferencias norte-sur en función de, de la relación moral-pasión. Pero sí me interesa señalar que este ejercicio comparativo, a partir de este criterio extramoral, que es la felicidad, eh, nos explica el que Stendhal esté colocado eh, como un buen europeo, ¿no? como aquel que está dotado de una mirada transnacional, supranacional, supramoral. ¿no? Pero eh, Stendhal, según Nietzsche, eh, no solo es un descubridor de la pluralidad cosmovisional de su Europa contemporánea. El profesor Campioni eh, mostró que eh, debido a Stendhal, Nietzsche descubre la cultura trovadoresca, la, la cultura provenzal. Eh, como veo que se me está yendo el tiempo, eh, paso esta faceta, que además paso esta parte sobre la cultura provenzal, que además ustedes pueden encontrar. En, en un artículo de Campioni sobre la gaya ciencia, ¿no? que está creo que publicado en 2010. Eh, por último, eh, digamos, eh, me gustaría también anotar eh, o comentar este pasaje de este fragmento póstumo también del 85 de, de Nietzsche. Dice: consideramos nosotros los buenos europeos que nuestras posiciones ocasionales, y, en, y entre paréntesis coloca a Goethe y a Estendal, nuestras vivencias como refugios, igual que los necesita y acepta un viandante. Nosotros nos preservamos de aclimatarnos. Consideramos nuestras posiciones ocasionales, nuestras vivencias como refugios, igual que los necesita y acepta un viandante. Nos preservamos de aclimatarnos. Efectivamente, la obra. Y vida de Stendhal puede entenderse como un incansable acto de resistencia frente a toda forma de aclimatación o asentamiento. Jan Starobinsky, en un famoso artículo de 1961, dijo que las grandes aficiones de Stendhal, que además son aficiones íntimamente similares a las aficiones nietzscheanas, que son el viaje, la literatura, la ópera y la pseudonimia, la pseudonimia, según Jan Starwinski, obedecen a una profunda disconformidad con cualquier tipo de identidad social, lo cual se salda con una profunda fuga y frenética fuga sin fin. Es decir, que tanto el patronímico, el Baile, porque Stendhal en realidad se llamaba Henry Baile, como su condición burguesa o como la nación a la que le tocó en suerte, el ser francés, todo ello es vivido por Stendhal como prisiones, ¿no? como prisiones que vendrían a cercenar la pluralidad de virtualidades de su alma. Tal opresión explica el que Bale haga llamarse Stendhal, pero Stendhal es uno más de los miles de cientos de seudónimos que se dio a sí mismo, como Bombet o como Dominique. Eh, también el que tenga este sentimiento de opresión explica el que se nacionalice milanés. ¿no? Y ser milanés no significa adoptar las costumbres folclóricas de los milaneses, sino Milán era en aquel momento eh, probablemente la capital más cosmopolita de Europa. ¿no? Por tanto, se está nacionalizando en cosmópolis, ¿no? por decirlo. Y, y también eh, explica este sentimiento de, de opresión por la identidad que vive, se explica por entender la literatura como una especie de continuo baile de máscaras. Eh, varios intérpretes, quizá basándose en el caso de, de Julian Sodel, que es el personaje protagonista de, de El Rojo y el Negro, han entendido que esta voluntad de ser otro se debe a, a, una, mancha, a, su condicio, a una mancha de su condición plebeya, ¿no? Quiere hacer una especie de lavado, ¿no? de lavado de su, de su plebellismo, ¿no? que está en el baile o que está en el, en el Sorel. ¿no? Pero si se ve bien, eh, si se analiza bien la obra de Stendhal, eh, se verán miles de casos en los que eh, la, hay un gusto por la transformación misma, tanto sea ascendente como descendente, ¿no? es, es, es interesante una frase que dice en el Roma, Nápoles y Florencia, que dice: cuando ahora salgo a escena, cuando ahora salgo a escena, siento placer en ser un criado cobarde. ¿No? Eh, Michel Cruset dirá. Respecto a este baile de máscaras, que es Stendhal, dirá solamente Nietzsche, solamente Nietzsche comprendería lo que unía la estética y el orgullo absoluto, el sentido del juego, la evasión en lo múltiple, el reto al pacto social y nominal, el deambular ilegal y amoralmente fuera de la persona. Es decir, que Stendhal no solo trata de burlar la identidad que la sociedad le impone, también se guarda de no ser víctima de compromisos implícitos que uno contrae con la sociedad a través de sus acciones y decires. ¿no? Digamos que el yo stendhaliano siempre es superior a todo lo que hace y es. ¿no? Es como que quiere mantener una indeterminación esencial, ¿no? que se tradiciona en el momento en que uno se fija a través de una opinión, o función, o posición. Esto suena un poco creo yo, a, a pico de la mirándola, ¿no? cuando habla que la dignidad del hombre es no tener precisamente ni, ni, ni domicilio eh, ni esencia, ¿no? y que sin embargo está dotado de voluntad y de arte como para darse domicilio, esencia, voluntad. ¿no? Eh, bueno, simplemente terminar diciendo que mm, uno de los eh, enemigos eh, continuos de, de Stendhal es el hecho de que eh, los padres y los maestros, que, diga, que serían las autoridades de la sociedad, eh, le colonicen a uno, ¿no? le conviertan a uno en un ejemplar de la sociedad a la que pertenece. ¿no? Fíjense ustedes que esta cuestión también la recoge, la recoge Nietzsche en El Caminante y su Sombra, en el Aforismo 267. En el Aforismo 267, dice Nietzsche, la educación de los jóvenes por obra de otros, o es un experimento conducido sobre un ser aún desconocido e incognoscible, o bien es una nivelación por principio dirigida a convertir al nuevo ser, sea cual sea, conforme a los hábitos y costumbres dominantes. Por tanto, en ambos casos, es algo indigno del pensador, es obra de padres y maestros que alguien valiente y sincero ha llamado nuestros enemigos naturales. Este, nuestros enemigos naturales, Nietzsche lo toma de la correspondencia, in, de la correspondencia inédita de Stendhal, ¿no? esta concepción de que los padres y los maestros son los, que, eh, los vehículos a través de los cuales se produce la, homo, la homogeneización social. ¿no? Y esto tiene también su ejemplo más detallado por extenso en el rojo y el negro, que entre otras cosas es... Eh, no tanto una novela que, que consista en la lucha del individuo contra el medio, sino una novela en que lo que se aborda es cómo el medio trata de uh, aplastar a través de la homogenización a los hombres singulares, ¿no? a las excepciones. ¿no? Y, y yo lo dejo aquí porque estoy casi seguro que ya me he pasado del tiempo que me correspondía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, Carlos, eh, por tu eh, tan rica conferencia. Eh, ahora tendremos unos 10, eh, 15 minutos eh, de discusión con, con Carlos. Eh, tenemos una, bueno, tenemos alguna, alguna pregunta. Preguntas en el chat. Primero de Mariano. Lo leo. Entonces, ¿se podría decir que el ideal Nietzscheano de vivirse en otras almas, pero manteniendo la perspectiva propia, estaría influido o incluso tendría su origen en Stendhal? Eh, sin duda alguna. Eh, sin duda alguna. No significa que... Que, vamos a ver, Nietzsche lee a Stendhal en 1879. Eh, y este juego o este, esta peregrinación por las perspectivas, este gusto por la metamorfosis y por querer ser otros ¿no? y ver el mundo desde perspectivas distintas, esto ya hay algunos uh, pasajes. Eh, que se remontan a 1876, es decir, al periodo, en Sorrent, al periodo sorrentino, en los que eh, esto está en juego. Es decir, de alguna manera este tema está ya en juego en, en toda esa filosofía del espíritu libre. Ahora, la cuestión está en, quizá Nietzsche, eh, todo, todo este tema del nomadismo en los confines de la interioridad, se podría decir así, este nomadismo en los confines de la interioridad, este baile de máscaras. Eh, Nietzsche quizá lo, está muy influido por las lecturas que hace sobre el Renacimiento italiano de Jacob Buchardt. ¿Mm? Eh, Jacob Burckhardt una de las características que le otorga al hombre renacentista es precisamente ese, ese nomadismo, ese poder ser muchos. ¿Mm? Y Jacob Burckhardt es... Un lector en, en, en muy, muy ferviente de Stendhal. Si ustedes toman La Cultura del Renacimiento Italiano de Bújar, que Nietzsche leyó creo que en 1874, verán ustedes que hay referencias a Stendhal y hay referencias concretamente tanto a las crónicas italianas como a la Cartuja de Parma, como a los libros de viaje. Por tanto, este nomadismo en los confines de la interioridad, antes de llegarle por vía directa a través de Stendhal, le llega por los discípulos de Stendhal, es decir, por Burkhardt y luego por Taine, que también toma este, este, este motivo. Mariano, sé si que si deseas añadir algo también. Eh, lo puede hacer. Sí, no, no, perfecto. Me, me ha satisfecho totalmente la respuesta. Es que estaba redactando otra pregunta, la, eh, pero hay antes una pregunta antes, eh, antes de la mía. Entonces, eh, es que esto, estoy redactando otra, otra pregunta para Carlos. Eh, luego, luego la mando. Pero que me, me ha dejado perfectamente eh, satisfecho la respuesta. ¿Qué va a decir si es mi tutor? <laughs> Eh, bueno, tenemos la pregunta también de, de Bania Dutra. Dice, eh, gustaría agradecer la exposición de, del profesor y solicitar que hablase acerca del sentido de la afirmación de Nietzsche en la genealogía eh, de, de la moral al contrapor el bello como eh, promesa de felicidad en Stendhal y la objetividad del juicio de Berio en Kant. Antes de responder a la pregunta, Vania eh, debe tener presente que hay un artículo maravilloso de hace tres o cuatro años escrito por el profesor Joao Constancio, que eh, un escrito extenso de unas 40 páginas en los que eh, finiquita esta cuestión. Es decir, si, si, si se quiere informar bien sobre este punto de la relación de, de Stendhal eh, como contraposición, como, como alternativa estética a Kant y a Schopenhauer, pues eh, ya digo, Joao Constancio tiene, tiene un artículo que además se titula ¿Quién tiene razón? Además, es un artículo que está en inglés, pero también hay una versión anterior que está escrita en portugués. Y, y se titula algo así como ¿Quién tiene razón? ¿Canto Stendhal? Bueno, eh, respecto a esto, simplemente mmm, eh, la, 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 la respuesta será, es muy larga, pero simplemente voy a, a remitirme a decir que mmm, para, para Stendhal la belleza es una cristalización. Para Stendhal la belleza es una cristalización. Es decir, la belleza está producida por el sujeto en un estado de amor pasional. Eh, el amor-pasión produce, produce. Y produce a través de una idealización, que es propiamente una cristalización. Es decir, proyecta en el ser amado, en el objeto amado, que tanto puede ser una persona como uh, una obra artística, ¿Mm? eh, todas las perfecciones, ¿no? Eh, que, digamos, están en su espíritu. De tal manera que lo bello, en este sentido, se contrapone tal, totalmente a la idea de un deseo desinteresado, ¿no? a un estado de aquietamiento del deseo, de la voluntad. No, 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 la belleza es precisamente el producto de... Un movimiento de entrega generosa del sujeto, amado con respecto, del sujeto amante con respecto al amado. ¿No? En este sentido, mmm, mmm, es ya la teoría de Stendhal, está hecha desde la perspectiva del artista o desde la perspectiva del enamorado. Es decir, Kant o Schopenhauer están viendo el arte desde la perspectiva del espectador, que es la perspectiva de aquel que se encuentra ante sí una obra de arte hecha desde la perspectiva del artista, según Stendhal, es el enamorado el que siempre está produciendo la belleza. ¿no? Eh, y, y esto, donde, Nietzsche, donde se aprecia eh, la recepción de Nietzsche de esta cuestión, es en el segundo libro de la Galla Ciencia. En el segundo libro de la Galla Ciencia habla de que las la, la, las, los valores son siempre fruto de los enamorados, ¿no? son los artistas, son los que están inaugurando uh, nuevas uh, formas de belleza. ¿no? Y que aquellos, dice, aquellos que se uh, someten a la realidad crasa, en realidad lo que están haciendo es someterse a una realidad que ha sido confeccionada por enamorados del pasado. Esto creo, si no, si no recuerdo mal, que está en el aforismo 56 o 57 de, de la ciencia jovial. Gracias, Carlos. Eh, bueno, hay otra pregunta eh, de, de Mariano. Eh, Nietzsche contra Kant. El criterio de la acción correcta es el placer. Y Kant va a decir lo contrario porque se volvió idiota. ¿Hay aquí de nuevo una oposición entre Stendhal y Kant? No sé si entiendo bien. El criterio de la acción correcta es el placer. Sí, eh, si me dejas, te lo sí. pregunto. Eh, sí. Bueno, habíamos estado hablando de Stendhal, Kant eh, y la belleza, ¿no? Y, y Nietzsche, y Nietzsche eh, al lado de Stendhal. Yo ahora quería hacer la misma una pregunta parecida, pero en relación con lo que había dicho Vania antes o lo que había escrito Vania en relación con el tema de la filosofía moral. ¿eh? Hay un momento en El Anticristo en el que Nietzsche dice que el único criterio el único criterio que una persona sana sigue para decidir si la acción es correcta desde el punto de vista moral, es el placer. La única guía ¿eh? para, para saber si estamos actuando correctamente es que lo que estamos haciendo nos dé placer. Por ejemplo, estudiar, por ejemplo, o cualquier otra actividad. Eh, en cambio, Kant, claro, justamente pensó lo contrario. ¿eh? Pensó exactamente lo contrario, ¿no? Por lo menos a, desde el punto de vista nietzscheano. ¿Y cómo responde Nietzsche? Que aquí Kant, sencillamente, burde idiot, se convirtió en un idiota. Entonces yo lo que te quiero decir es, eh, te quiero preguntar es si esa, ese tema, esa temática del placer, también eh, lo podemos ver en Stendhal o en una cierta eh, vinculación de Nietzsche con Stendhal o es algo sí, que sí, no sí, tiene sí. nada que ver. Yo creo que sí, eh, Stendhal. Eh, precisamente una de las cosas por las cuales critica a los franceses es por el hecho de que no se atreven a seguir sus pasiones. Es decir, no se atreven a perseguir sus pasiones. Y obviamente el placer tiene que ver con la persecución de la pasión misma. Ni siquiera no tanto la realización, la satisfacción del placer, sino hay un placer en Stendhal que es, es, es la persecución del, de, de, del objeto. Eh, pasional. Y ¿Mm? esto Nietzsche lo recoge en la idea del, de la pasión por el conocimiento, cuando dice que la pasión por el conocimiento eh, no, no, no radica en el, en la, en el alcance o en, en la satisfacción de esa pasión, sino eh, consiste en el, el placer está en el hecho de la persecución del conocimiento. ¿Mm? Aunque eso conlleve eh, que la humanidad eh, sea entregada en el holocausto, dice, ¿no? es, es decir, es, aunque eso conlleve que, que podamos eh, eh, poner en riesgo nuestro, nuestro principio de conservación. Eh, entonces, eh, sí, es decir, el, el la persecución de, de esas pasiones es lo que, a, a juicio de Stendhal, distingue, diferencia, es, de, es lo que propiamente crea singularidades y creo que Nietzsche coge toda esta línea para confrontarse a digamos, a, a, ese, a, a esos criterios racionales del cantismo que lo que tratan es precisamente de inhibir inhibir las pasiones inhibir las pasiones en aras de crear uh, sujetos que, 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 que concuerden que concuerden todos ellos en el modo en cómo se manejan en, en, en sociedad. Es decir, el criterio de la acción correcta es el placer. Para Stendhal sí, y una de las consecuencias de este criterio es la individualización. Es decir, es el hecho de que los individuos se distingan porque cada uno tiene una pasión diferencial con respecto a los otros. ¿no? En cambio, Kant, criticando el placer, está de alguna manera maldiciendo las pasiones y, por tanto, convirtiendo al individuo en un idiota encerrado dentro de su, digamos, dentro de su armazón trascendental, eh, racional, pero idiota, pero al mismo tiempo similar al otro, en el caso de que también siga la misma pauta de acción, ¿no? que es la de someterlo todo al imperativo categórico. ¿no? no sé, no sé si me, si me... No, no, sí, 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 perfecto, perfectamente, sí, sí. Carlos, eh, sí, sí. de eso que estaba, que estaba diciendo, una, una pregunta muy, eh, muy, 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 muy corta para usted. Eh, ¿Piensas que el personaje del de, de rojo y el negro, eh, Julián eh, Sohel, crees que el, nosotros podemos ver eh, en ello un una figura ideal de, este, de realización de este, eh, de este placer de que, que está hablando ahora? Eh, creo que eh, Julián Sogel eh, tiene una pasión y la pasión es eh, imitar a Bonaparte. Pero imitar a Bonaparte eh, es imitar aunque Sorel no lo sepa, pero sí Stendhal lo sabe, es imitar una moral heroica, caballeresca, que entronca con eh, la tragedia corneliana. Es decir, eh, Julián Sorel, el, el, el extrañamiento social que sufre, lo sufre debido a que su moral, aprendida a través de las lecturas de, de, de Bonaparte y tal, eh, es una moral que no concuerda con el medio en el que vive, porque es una moral que lo que busca es la diferenciación a través del mérito. Y ese mérito pasa por pasar por pruebas de fuego que tienen que ver con arriesgar la vida. Eh, entonces, el problema que tiene Julián Zogel es que como ve que esa moral ya no puede realizarse, porque la época napoleónica ya ha terminado, ya estamos en una sociedad de la restauración, por tanto, de los intereses de la burguesía, etcétera, etcétera. Los tiene que, lo tiene que eh, eh, sublimar, lo tiene que sublimar adoptando las formas de la sociedad clerical, digamos, de la sociedad dominada por el clericalismo en el que vive. Por tanto, se ha, de, ha de refugiar. Y vamos a desmaquillar, a desmascarar su pasión, su pasión por, por ascender, por alcanzar méritos, a través de la hipocresía. ¿Mm? Eh, el problema que tendrá Julián Sogel es que se encontrará en una sociedad que cualquier clase de atisbo de querer diferenciarse o de querer descollar, de querer descollar sobre los demás, será castigado, será penado. Por tanto lo que sí que veo con claridad es que Nietzsche se basa en Sorel a la hora de analizar cómo la sociedad va castigando, va reprimiendo, va inhibiendo esas pasiones de distinción y eso se ve muy claro en los capítulos en que está en el seminario de Besançon que además curiosamente es un seminario dirigido por un abate que es Hansenista es decir que es Hansenista que precisamente el hansenismo esto lo trata Paul Benichou eh, fue un movimiento que se opuso a todos los valores aristocráticos del frondismo del siglo XVII que son precisamente esos valores que de alguna manera aparecen demasiado tarde demasiado tarde en Julian Sohn pero bueno creo que me, me he desviado un poco de la pregunta que tú me hacías ¿eh? pero... perfecto porque me interesa mucho realmente el, el, el... Eh, la relación de Nietzsche con este, en particular con este libro de esta de, de Y, pero bueno, tenemos eh, más una pregunta de Francisco Manza, Manzano. Uh, ¿Cómo casarían un criterio demarcado por la gran pasión con el vivirse en muchas almas? Uh, quiero decir, ¿No corre un sujeto guiado por una eh, extradición constante riesgo de caer en cierto escepti escepticismo en el sentido Nietzscheano de no ser capaz de un sí y un no eh, rotundos, rotundos? Para esta pregunta, creo que eh, la, Starobinsky creo que es la, la referencia adecuada para poder contestar esta pregunta. Starobinsky dice... Que precisamente la, la, la vocación estendaliana, la pasión, la gran pasión estendaliana, está en vivir mucho, muchas vidas. Es decir, la, la, eh, la gran pasión no consiste en eh, obcecarse en un objeto concreto, sino en, 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 en alterarse continuamente. ¿Mm? Y de hecho, si, lo, si le fascina a Stendhal el amor-pasión, es porque cuando estamos en ese estado se producen modificaciones en el sujeto. Es decir, el, el, el amor-pasión nos lanza hacia adelante, nos, al, nos desestructura en la búsqueda del objeto, ¿no? nos saca de nosotros mismos. Eh, eh, porque además hay obstáculos y esos obstáculos nos obligan a ser de diversas formas. ¿no? Entonces, yo creo que precisamente. Le es inherente al concepto de gran pasión el hecho de continuamente estar modificándose. Es decir, el, 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 lo que odia a Stendhal, aquello a lo que le tiene máximo pavor, es el, el hecho de que el individuo quede encerrado en su sí mismo, en un estado de impotencia y en, en un estado de, de aquietamiento total. ¿no? Precisamente la gran pasión hace que uno salga para afuera. Se. se se desestructure. ¿no? Y yo creo que este punto en concreto, Nietzsche lo toma en el Así Habló Zaratustra. En el Así Habló Zaratustra, eh, a, continuamente dice el Ichlivo: ¿no? Yo amo aquel que ama sus pasiones, yo amo aquel que hace de sus pasiones su virtud. Y su virtud es flecha de anhelo y voluntad de ocaso. Todo este capítulo, a mi parecer, está muy determinado por. Por esta idea de que el, el amor-pasión desestructura la subjetividad. Es decir, nos arrastra por encima de nuestros intereses. Como decía también en Aurora, ¿no? El, 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 la pasión por el conocimiento hace que incluso nuestra humanidad sucumba. ¿no? Es decir, hace que toda identidad se vea alterada. Bueno. Eh, a mí me, me gustaría añadir, si me, si me permites, Eduardo. Sí, claro. Sí, me gustaría eh, eh, matizar que en la línea de lo que acaba de decir Carlos Sancho, que no hay que olvidar que el escepticismo eh, eh, está presente Nietzsche, está muy presente. Entonces, eh, no debe ser entendido simplemente el escepticismo nietzscheano eh, eh, en, en contradicción eh, a esa eh, eh, invocación a decir sí o no de una manera terminante. El escepticismo es lo que nos, lo que nos permite, lo que decía antes el, el conferenciante, no estancarnos en una sola entidad, en una sola pasión. El escepticismo es, la, es el mejor antídoto contra el fanatismo. Entonces, el buen europeo debe ser un escéptico. Y, y dice, y Zaratustra, en el fondo, esto lo dice en Exceomo, creo recordar, es un escéptico. Todos los grandes espíritus son escépticos, porque el escépticismo es lo que me permite eh, bailar eh, entre las perspectivas, distanciarme de todas ellas. Y ese distanciamiento, paradójicamente, en principio, es lo que hace posible la gran pasión. Entonces es importante esto de que el escepticismo es importante en Nietzsche, como se ha subrayado recientemente, ¿no? Jennifer, se me ha olvidado el apellido, una estadounidense, Jennifer, un libro sobre el escepticismo en Nietzsche, ¿no? Gracias, Mariano. Y, bueno, eh, eh, Creo que no tenemos más, más tiempo. Tiene una, una última pregunta, Carlos, si deseas eh, contestar. Eh, dice Astrea, gracias por la presentación. Me pregunto si Stendhal habla de pasión destruidora. Y eh, si, eh, si, eh, si, eh, si eso es verdad, si así es. Eh, ¿Cómo.? Eh, ¿Cómo debemos eh, eh, trabajar con ella? ¿Qué debemos hacer con ella, con la pasión destruidora? En, en Stendhal no deja de existir cierto romanticismo. ¿no? Entonces hay como una eh, sobrevaloración con respecto a la pasión. ¿no? Lo importante aquí es que para Stendhal eh, no hay mayor. Goce, no hay, es decir, la vida es vivida en la medida en que se está apasionado. Es decir, el vivir sin pasión es casi casi la muerte, ¿no? es, decir, es, casi, es, es, es casi no vivir. ¿no? Y claro, la, la pasión es siempre uh, algo que nos desubica, es decir, que pone en riesgo ya sea uh, nuestro estatus social, uh, ya sea nuestra economía uh, o ya sea incluso nuestra propia vida. Lo interesante de Stendhal es que, precisamente cuando el individuo se encuentra ya totalmente desposeído de todos esos elementos, es cuando alcanza la apoteosis, la felicidad suma. ¿no? Y esto se ve muy bien en otra novela que, Stendhal, que no sabemos bien si Nietzsche leyó, pero lo que sí sabemos es que leyó el comentario que le hizo Balzac a esta novela, que es La Cartuja de Parma. En la Cartuja de Parma. El, es muy interesante ver cómo el personaje principal, que es Fabricio del Dongo, eh, llega a decir un sí a la vida radical, y no recuerdo muy bien las palabras, pero eh, dice que, eh, se, se contextualizo, se encuentra eh, preso en una torre, en lo alto de una torre, en, la, en lo alto de la torre de Parma, y al lado de la torre él está totalmente encerrado y de hecho está a la espera de una ejecución. En cualquier momento puede ser ejecutado, es decir, guillotinado. Y uh, está uh, a la espera, pero está totalmente feliz porque desde la ventanita de la torre uh, puede ver a su amada, que es Clelia Conti. Y por tanto ocurre que todos los familiares de Fabrizio quieren de alguna manera emanciparlo, quieren sacarlo de la cárcel, quieren liberarlo, y él se niega por completo, se niega por completo, porque está totalmente convencido de que no existe mejor lugar eh, eh, que, 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 que estar encerrado en esa torre. ¿no? Esto es un tema que además Proust uh, abordará mucho, ¿no? la cuestión del de el lugar elevado en Stendhal en relación con, con la felicidad. ¿no? Es decir, la felicidad se encuentra en el estado en que, fíjense, fíjense ustedes, Stendhal, eh, la felicidad, Fabrizio del Dongo la encuentra estando encerrado a distancia, es decir, obstaculizado de su objeto de deseo y, sin embargo, no quiere, por, por ningún, bajo ninguna circunstancia, salir de esa condición. No quiere salir de, de esa torre. Es el lugar en el que, de alguna manera, uh, se encuentra, encuentra su pasión realizada, ¿no? sin, 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 sin alcanzarla, porque está totalmente separado de su objeto amado. ¿no? Entonces, aquí hay todo un, un carácter afirmativo de la pasión en su, en su dimensión desde un punto de vista negativo, que me parece muy interesante y que probablemente Nietzsche tuvo muy en cuenta. ¿no? Es decir, este, este elemento de hallar un sí en el no. Eh, pero bueno. uh, lamentablemente tenemos que, que cerrar esta, esta sesión, uh, ya no, no, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, uh, Carlos.